Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con XCOM 2. Pese a mi más enérgica protesta, porque el juego me está haciendo cosas que no me ha hecho nunca en la vida. Pero bueno, porque fue interesante la última vez. No, en serio. Dios, jefe central, así está más bonito, por favor. Hay un mod para callar a jefe central. No sé por qué no me lo he bajado todavía. Lo he visto alguna vez en el ¿cómo se llama? En el Steam Workshop. Y por algún motivo he dicho, ¡no! A todo el mundo le gusta oír a jefe central. Si las cosas estuvieran saliendo bien, a lo mejor me daría igual jefe central. Pero ahora mismo se podría callar un poco la boca el desgraciado. Me cago en todo. Nada más que en el bar todo el día. Honrando a los muertos, dice el desgraciado. Yo sé lo que se dedica a hacer el de cabrón ese. A lo que iba. El último día fracasamos la misión. No recuerdo qué evento oscuro venía, pero va a ser una putada. Tenemos todos los eventos oscuros posibles. Perdimos a... hostias, perdimos a Aníbal Smith. Que ya nos estamos saliendo del guión. Esto no puede ser, Aníbal Smith no puede morir. Aunque canónicamente su actor está muerto, pero da igual. Es una putada. Lo único que podemos hacer, y se me ocurre, es una cosa. Bueno, por cierto, también estamos otra vez con la cuenta atrás para que se acabe el mundo. Y nada más entrar. Respuesta rápida. Mierda, esta es la que quería evitar precisamente. Esta es la que fallamos. Esta es la que fallamos. Los alienígenas mejoran su procedimiento de respuesta. Amenaza, lo que garantiza refuerzos en todas las operaciones de guerrilla durante un mes. Lo cual quiere decir que justo lo que me fastidió la última partida es que me venían gente por detrás y tuve que huir. Si no me hubieran venido la gente por detrás, a lo mejor podía haberme enfrentado a ellos. Pero que me viniera gente por detrás me tocó los huevos. También que aparezca un bicho de esos nuevos, como se llame, que nunca me acuerdo de su nombre, al lado del objetivo que tenía que proteger, una guarrada, porque quita 10s y 11s. O sea que fantástico. Y digo, cosas que cuando jugué por mi cuenta, fue un paseo por el campo y dije, ah, lo hago en normal, así terminamos rápido y no pasan cosas raras. Pero definitivamente no es el caso. Bien. Y entonces, vamos a tener que tomar medidas extremas. Andromedón, sí, interesante. Ya se me ha olvidado. Hay que tomar medidas extremas. Ya estoy estableciendo contacto aquí, por ya no me pueden fastidiar por lo que son datos. Pero he perdido a un comando. He perdido a mi otro comando. Creo que ya no me queda nada más que... No me queda nada más que uno. Nada más que me queda... ¿Te lo puedes creer? Morgan Freeman. Y creo que está descansando. Hay otro problema. Tenemos 11 días de baja de la francotiradora. Y no tengo más francotiradores. No gente útil de francotiradores. O sea que... Vamos a tener que tomar medidas extremas, como ya digo. La pregunta, bueno, datos no tengo, pero por curiosidad, por mirar, ¿me da para comprar una mira láser superior? Esto es crítico. No debería, pero... Pero es crítico. Y mi plan incluye crítico. Tengo un plan para por fin vengarme. Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejar de hacer el mamarracho. Quería demostrar que se puede correr mucho para infiltrarse y todo eso con ametralladoras ligeras y gilipolleces. Con las ventajas de correr y todo eso. Pero he cambiado de plan desde entonces. Perdón, vender inventario. ¿Qué te gusta? Un cadáver de oficial de Advent para ti. ¿Quieres...? Un cadáver... tengo dos nada más. No, espera. Aleaciones y cristales quedamos que no puedo vender ya más. ¿Sabes qué? Toma dos cadáveres de oficial de Advent. Esos no van a faltar. Hay que tomar medidas extremas. Y solo se me ocurre una cosa que puede funcionar. Literalmente solo hay una cosa que puede funcionar a estas alturas del juego. Y es... Me gustaría que la imagen se actualizara. Macho Man, Randy Savage.
Es la única manera. Hay que vengar a los caídos y... Tácticas de guerrilla. Randy Savage. Vas a ser comando. Y vamos a pasar de gilipolleces de ametralladoras. Vamos a poner una escopeta y se va a liar parda. Va a ser una perfecta mano derecha. Y va a ser una gran incorporación para el equipo. Que no hubo... Con escopeta, por cierto, no con ametralladora de mierda. Y me voy a cagar en todo. Bien, fantástico. Y ahora el caso es que tengo que esperar 11 días a que se recupere la otra. Voy a establecer el contacto con África Oriental. Me pueden dar más dinero eventualmente, pero voy a esperar así. Hasta que no tenga a mi francotiradora, no pienso entrar a hacer la misión esta. Es de nivel 3. Tienen más armadura la gente. Creo que... Ah, sí, esto, es verdad. Esto lo vale, pero no lo voy a hacer. Además, no tengo dinero. Ahora puedo hacer la mina craneal. El objeto del Mass Effect, básicamente. Podemos... El resultado de la investigación beneficiará nuestros avances, comandante. Esto me... Si solo tuviera dinero. Si solo tuviera dinero, podría construirlo. Ahora puedo hacer la lanza de plasma. Qué bueno es saberlo. Necesito cuartos... la autopsia del Berserker hacía algo. La autopsia del Berserker creo que me daba algo interesante. Un momento. La autopsia del CM de Anvent... Todos me dan algo interesante. El cañón de rayo puede esperar. Creo que tengo que hacer estos dos. Voy a hacer el Berserker. Esta temible criatura, conocida desde hace tiempo con el nombre de Berserker... Está claramente relacionada a nivel genético con las otras especies de mutón que hemos encontrado sobre el terreno. Por motivos que aún desconocemos, esta variante concreta está dominada por una rabia ciega, un ansia de combate jamás vista en ninguna otra criatura. Bien. No me voy a esperar porque todas las autopsias no son gratis. No todas llegan a ser gratis, o no he visto yo que todas sean gratis. Los enemigos más avanzados ya no lo son. Trabajar bajo las condiciones más intensas que se dan a bordo del Avenger. Cada decisión y cada avance tienen una enorme importancia. Aquí no hay cabida para los errores. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Seguimos sin botiquín. Esto me cuesta 300 suministros porque ¿por qué no me iba a costar 300 suministros? Oh, Dios mío. Ojalá tuviéramos un simulador para que Bradford practicase. Si estrella esta nave, puede que yo misma se lo entregue a Advent. O sea, jefe central, te puedes meter con él por muchas cosas, pero por ahora ha conducido bien. Ha esquivado dos putos ovnis que todavía no sé cómo lo ha hecho, pero bueno. Quería ver en ingeniería. La granada de plasma llega en 5 días, no podía... ¿Qué es esto? Puedo quitarlos o cambiar el orden. La granada de plasma llega en 5 días y no podía tardar menos. Lo necesito, pero ya. Sí, la estrategia es ir en contra ellos, no se lo esperan. Es una buena estrategia. Gente se ha recuperado sus heridas, eso también es bueno. Y mientras tanto seguimos con nuestra publicidad. Puerta a puerta. ¿Conocéis las múltiples ventajas de rebelaros contra el poder? Y en general, vivir en el campo, unidos con la naturaleza, y tirarle piedras a los ovnis. Ah, sí, 45 suministros, gracias. Vale. Suráfrica. África, no sé qué ventaja continental tienen. Ah, sí, que la sé. El caso es que no he ido todavía nunca a Sudamérica, y en Sudamérica pueden tener alguna ventaja continental buena. Por ahora, ¿esto que me daba? Todos los costes de proyecto de campo de pruebas anuncian un 50%. No está mal, pero los del campo de pruebas precisamente no son muy, muy caros. Hablando de campo de pruebas y de ventajas. Tácticas de guerrilla. ¿Tengo tácticas de combate que necesite? Venganza, mira, últimamente sería mejor. Quédate conmigo. Vale, mira, esta la necesito ya. La necesito, pero ya, aunque no tengo el dinero. Y...
Pensaba que tenía... Ya decía yo que la gente no hacía 3 más de daño. No tengo la ventaja comprada. Esta ventaja es buena. Pensaba que la tenía, estaba seguro. Quédate conmigo es obligatoria. No hay ni uno que se quede a punto de morir. Pero es que nunca. Solo los médicos a veces, pa' joder. Por la ironía de la situación. Y ahora... A hacer nada. A lamer datos, mientras tanto. Tengo que esperar a que se recupere mi francotiradora. Yo no voy a esa misión sin francotiradora, madre mía. Ni loco. Nunca en la vida, jamás. Macho Man. Por fin puede cortar. Maravilloso. Vamos a verle. ¡Oh, yeah! Ah, y hablando de eso. ¿Quieres más crítico? Porque te voy a meter en sitios donde no te debería meter. Sin embargo, no lo voy a lamentar. ¿Cuánto? ¿Es 15% más de crítico? Hace un total de 35, me parece maravilloso. Estupendo. ¿Y esto qué es? Cargador ampliado. ¿A la escopeta le hace falta realmente cargador ampliado? Nah. Solamente voy a disparar una vez a la vez. En todo caso, me gustaría el autocargador. Lo de recargar rápido. Que no te gasta una acción. Que eso sí que le viene bien a las escopetas. Pero muy fácil en todo. Maravilloso. El traje no te pega en nada porque ya estamos con el último tipo de armadura, pero da igual. Necesito más gente con escopetas para que la líe. Termine. Tío, es Macho Man Randy Savage. ¿De qué cojones estáis hablando? No tenéis ni idea. No tenéis estilo nada a lamer datos. Si es que tengo que lamer datos. Si es que no hay nada más que pueda hacer. Que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. Fascinantes sin duda. Por si el mutón típico no fuese ya lo bastante agresivo. No, no era esto. Esta bestia imponente parece peligrosa e incluso muerta. Estaré encantado de deshacerme de ella en cuanto archive mi informe. Esto honestamente no lo he llegado a usar nunca, así que no era lo que yo pensaba. Honestamente no sé qué era lo que pensaba que me iban a dar. Pero el CM de Advent estoy seguro estas que me da algo. Robóticas desarrolladas por Advent parecen ser totalmente autónomas y pueden apuntar y atacar a unidades seleccionadas sin autorización externa. Aunque la tarea del desmontaje inicial me corresponde a mí, pretendo involucrar a Shen en el proceso. Pues sus conocimientos de robótica superan con creces los míos. ¿Sabéis quién nos vendría bien? Porque perdimos a nuestros dos hackers. A los dos. Nicolas Cage aún no ha vuelto. ¿Qué cojones le pasa? Y creo que eso es lo que me da el CM de Advent. Y no sé por qué no lo he hecho antes. Porque pensaba que me lo iban a dar gratuitamente. Probablemente me lo acaben dando gratuitamente, pero... Pero... Aún falta, tal vez. Sin duda creían que nadie podría hacer volar este cacharro de nuevo. Así que... ¡Ah, mira! Keanu Reeves, por Dios. Consigue más ventajas. Lanza de anulación, menos mal, por fin, ya era hora. Pero me falta una habilidad muy importante, desgraciado. Que estás perdiendo el tiempo ahí, nada más que dándote masajes de estos... asiáticos y todo eso con las... tazas esas que le prenden fuego y se te de succión en la espalda. Porque eso te, yo que sé, alinea los chakras o alguna tontería de esas. Y no estás haciendo nada, en realidad, para el equipo. Pero por fin aprendí una habilidad medio buena. Le quedan 5 días. Puedo esperarlos. No va a pasar nada, literalmente, en este tiempo. ¡Oh! 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 Gracias. Hemos perfeccionado nuestras habilidades de desarrollo y fabricación de artillería explosiva... Imitando las que utilizan los alienígenas en su propio armamento. Esto va a venir muy bien. Kim Jong-un lo va a apreciar. Ahora podemos usar estas habilidades para mejorar todas las armas de explosivos con la última tecnología. Creo que, al contrario de todas las ventajas de aquí, los explosivos alienígenas literalmente mejoran todas las granadas. Bueno, creo, no lo sé. Así que eso, Dios. ¿A qué altura del juego estamos? Y por fin tengo esto. Me cago en todo. Que las granadas son lo más importante en este juego y las tengo lo último. ¡Oh, qué tontería! Por equivocarme de cómo se llama el sitio. Es que fue interesante. Y pensar que ya lo estaba construyendo y nada más lejos. Podría haberlo tenido hace más de un mes. Honestamente me voy a esperar casi todo lo que pueda. No tengo prisa y cuando está el proyecto Avatar casi completado, no vienen a por mí. Es un momento de todo para relajarme. No me vas a decir nada siquiera. No me vas a decir nada. Falta de respeto. La actividad alienígena no ha habido nada. Si es que este mes no ha pasado nada. Este mes he estado así en la base, tocándome los huevos. Pero bueno, me pagan dinero. Me viene bien. Oh, mierda, más cosas.
Ah, próximo ataque de represalia inminente. Aunque aún así creo que se esperan a que vaya a destruir su base. Cuando el contador es como el juego, no tío, ve ahí de una puta vez, no seas tonto. Bien. Frena el movimiento de recursos de la resistencia, lo que reduce los suministros de la próxima entrega un 50%. No me dan mucho, mucho. Prácticamente una misión bien hecha me da casi el mismo dinero. Desbarata el reclutamiento de la resistencia, aumentando el coste de datos un 100% durante el mes. Coste de los reclutas. Reclutas no voy a reclutar a muchos. Si el que ha reclutado ya está reclutado, así que te follen. Voy a desvelar el evento oculto. Necesito saber los eventos ocultos. Ah. Esta es una tontería. Esto, que no está traducido, está en inglés. Me parece que es de algún mod que mete más misiones de evento oscuro. No recordaba haberlo puesto, pero debe ser parte de algún otro mod o algo, no lo sé. Pero Advent se da cuenta de tus movimientos y te da 50% menos tiempo para completar misiones. ¡Oh, qué hijo de puta! No, espérate. Esta es una putada. ¿Por qué coño me habré puesto yo algo de esto? Para completar misiones en las que estás oculto. O sea, de estas de llegar a hacer algo en X turnos. 50% es mucho. Pero los cuartos son los cuartos. Si me dan a elegir, probablemente vaya a puntos de control rurales. Suministros, sí, ya. Ayer los necesitaba. Necesito esos cuartos. Ojalá pudiera desarrollar la... lo de Payun Payun. La... el rifle francotirador, pero bueno. Disponible. Y esto también es importante. Gremlin Mark II. Ah, y protocolo pantalla azul, es hora buena. El Gremlin Mark II es una versión mejorada del Gremlin estándar. Poder mejorar a la cosa de hackear. Lo cual, curas más, quitas más dinero con lo del protocolo de combate. Creo que te da más defensa con el protocolo de ayuda. Es todo. Es mejor en todo, literalmente. Y creo que hasta pirateas mejor. Es cojonudo. Y protocolo pantalla azul son granadas y balas anti-robot. Lo cual, literalmente, les pega un pantallazo azul y se mueren para siempre. No, pero quitan más vidas. Esas mierdas son buenas. Porque lo que más joden son los robots. De toda la vida, en el primero y en este, en todo. Son robots. Los más toca huevos. Y el arconte también, ¿por qué no? Estamos locos. Resultado de una amplia fusión de material biológico alienígena con sistemas de apoyo mecánicos avanzados. Posee un diseño recargado para los patrones alienígenas. Su inconfundible apariencia le da un aire de autoridad. Por lo que imagino que los alienígenas pretendían que fuera una especie de heraldo del resto de fuerzas. Bien, y ahora. Esto es la parte importante. La cámara de sombras está a punto de desarrollarse, eso es bueno. Y la otra está a punto de recuperarse. Bien, tenemos a todo el personal disponible. Y me voy a esperar a que este consiga la habilidad, porque probablemente Keanu Reeves tendrá que venir a la partida. Y también me voy a esperar a tener los cuartos. En cuanto consiga los cuartos, vamos a la misión. Cámara de sombras operativa. Y esto seguramente sea importante y puede que tenga algún vídeo importante. Vamos a ver. Aunque estoy impresionado por los progresos que hemos hecho al infiltrarnos en la red psiónica, su enorme ventaja tecnológica sigue haciendo que vayamos un paso por detrás. No obstante, gracias a la mayor capacidad de descifrado de esta cámara, estoy seguro de que conseguiremos mucha más información de la esperada. Nuevo objetivo añadido. Y ahora, el frasco que conseguimos hace un millón de años, lo podemos analizar aquí. Problema. Mientras analizo, que esto no me lo he explicado todavía, pero me lo voy a explicar ahora, pero ya lo explico yo. Mientras analizo cosas en la cámara super guay infernal, todo lo demás se para. Todo lo demás se detiene. Entonces, las investigaciones que esté haciendo el otro, las deja. No estoy investigando nada realmente importante, pero me parece que también se paran las investigaciones de las armaduras nuevas y todo eso. Pero bueno, da igual. Hablando de armaduras y granadas, creo que tengo que investigar lo de la cosa azul esa. Tengo que investigar el pantallazo azul para que me den granadas anti-robots y todo eso. Estamos preparados para analizar el material recuperado en el sitio secreto de Advent, comandante. Investigar
Frasco del sitio secreto. 4 días. Vale. Vale. Son 4 días, no es mucho. Ahora, mientras tanto, creo que debería entrar un francotirador, hablando de todo un poco. Creo que tengo pocos. No sé cuál he cogido, pero tú, francotirador, gracias. A ver, dinero. No he conseguido todo el dinero aún, ¿o sí? No, todavía no, definitivamente no. Joder. Esperar a que termine el laboratorio, sí, tengo que esperar a los 3 días. No, los proyectos de cámara azul, lo de pantalla azul. Dejarme mirarlos, si cuestan dinero o no cuestan dinero. Demasiadas cosas. Taller, comunicación, campo de pruebas. Protocolo pantalla azul, tengo que investigarlo primero. Tarda 6 días. Suena bien, comandante. Le avisaré en cuanto el proyecto esté listo para su despliegue. Lo voy a poner, si esto me deja, con prioridad antes del traje de espectro. Incluso antes que la granada experimental. Ya tengo las granadas chetas, las granadas me parecen menos importantes ahora. Las granadas normales ahora ya sí que me valen. Bien, fantástico. Vamos a coger la pasta. Tranquilos que el dinero no me lo voy a dejar. ¡Ajá! Bien. Creo que me han dado algo disponible. Ah, contratación disponible o algo. Tengo 15 datos. ¿Qué puedo comprar por 15 datos? Más dinero no creo, ¿no? Pero ya que estoy voy a mirar. Literalmente en estos 9 días no va a pasar nada. No tengo prisa. Es casi más relajante que estén a punto de completar la mierda del proyecto de las narices. Aunque probablemente se completen los eventos oscuros, lo cual es malo para mí. Aunque ya hay eventos oscuros que son una putada. Ay, qué bien me vendría esto. Son 30 datos. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo, pero necesito toda la pasta que pueda. Tengo 9 días, tengo tiempo para 30 datos de sobra. Ahora mismo los cuartos, siempre los cuartos. Puedo tener un fusil de francotirador cojonudo si hago esto. Sigue entrenando. Pero entrena cosas mejores, cabrón. Todos los impedimentos mentales, tontería. Nah. Esto es una mamarrachada. Fortaleza me parece una tontería. Prefiero que los impedimentos mentales. Que siga entrenando sus cosas. Datos. Balas trazadoras. Son balas inteligentes que transmiten datos de seguimiento detallados al tirador cuando las dispara. Esta munición añade 10 de puntería al tirador que la equipa. No son malas. No son súper buenas. Pero a mi segundo francotirador, cuando salga del horno, se las pondré. No veo por qué no. Podrían haber sido, literalmente, creo que son las peores balas que me podían haber dado. Hay mucho mejores. Anda, pues sí que se pueden hacer cosas de represalia cuando está el temporizador. No lo sabía. ¡Ja! Mierda, no me pueden herir a nadie aquí. No me pueden herir a nadie aquí. Los necesito para la misión que viene después. Va a ser una putada. Mierda. Es que necesito esos dineros. Lo bueno, como he completado... Lo que me ha dicho. Oh, no. Lo que me ha dicho. Como tenemos la cámara de sombras, ahora puedo ver qué cantidad de enemigos hay. 11. ¿Y qué tipos de enemigos hay? Oficial de élite, soldado de élite, portavoz del escudo de élite. Solamente hay soldados de élite normal y enemigo desconocido. Y supongo que aquí no entra en cuenta, no tienen en cuenta los sin cara. Confirmar. Tengo que ir. Bueno, espera, puedo cancelar e ir un poco después. Lo que necesito mirar. Pero hay un enemigo nuevo y no me gusta ninguno de los enemigos nuevos que pueden aparecer. Iba a mirar algo. Estoy seguro que iba a mirar algo. Podría jurar que iba a mirar algo. ¿El qué? No me acuerdo. Algo referente a la misión. Supongo que ya que estoy... Mantener la
una labor obra en gran parte de la doctora Shen. Hace mucho que no me siento particularmente útil. Para mí es un placer dejarle las decisiones difíciles al comandante. Ah, bueno, gracias al mod este puedo hacer las trazadoras aquí ahora. Mar 2, ¿cuánto cuestan? 50 suministros. Merece la pena conseguir los Mar 2 estos, los Gremlins mejorados. Aunque no tengo buenos hackers todavía, pero da igual. Los soldados están todos, lo único que necesito... ¿Qué quería mirar? Las cosas eran así en el pasado. Siempre alerta, listos para luchar en cualquier momento. La verdad es que te mantiene al pie del cañón. ¿El hombre pez se considera nuevo? No lo sé. Nunca me ha pasado esto. En normal no fallé ninguna misión. Sin embargo, aquí las estoy fallando todas a patadas. No, en serio, tengo que ir, pero quería mirar algo y no sé qué es. Vamos. Quería mirar algo, alguna información importante antes de entrar a esta misión. No sé qué era. Así que... ¿qué más da? Eso es lo que opino del conector craneal, jefe central. No en esta misión y no en la siguiente. Después de que bajemos un poco el pánico, muy difícil por cierto, la haremos. Me pondré el conector craneal, lo tengo que investigar, me parece, primero y luego equiparlo. Pero no ahora, primero el fusil de francotirador. ¿Qué opinas de autocompletar pelotón? ¿Quién coño soy? ¡Ah! Kim Jong-un, no te había reconocido. Fíjate qué cosas. Bien. Keanu Reeves, ¿qué coño haces delante? Si se puede saber. Exactamente. Tenemos que hablar luego tú y yo. Bien, Emily Blunt. Ah, tú eras otra hacker de estas, ¿no? Bien. ¿Tú quién? A tomar por culo a tu casa. ¿Dónde está? Randy Savage, es la tuya, hay que empezar a estrenarte. ¿Tienes granadas? Me parece muy bien, me parece una muy buena idea. Ah, podría ponerme ya el conector craneal. Uf. Uf. Quiero hacer lo del conector craneal en esta partida. Con un enemigo nuevo, se supone. No. Ni de coña. No todavía. El conector craneal no te lo vas a poner todavía, ni tú ni nadie. Pensaba que tenía que construirlo, pero se ve que me lo dan por investigarlo solamente. Está bien. No lo voy a usar. No en esta. En otra tal vez. Y este equipo es razonablemente bueno. Necesito mejorar ese fusil de francotirador. Definitivamente. La ventaja de hacer más daño. ¿De qué estáis hablando? ¿Cuál ventaja? Oye, ¿alguien quiere disparar ligeramente mejor al máximo? ¿Alguien que vaya a ir de lejos, como por ejemplo tú? No. Vais. Así mejor. Tengo el Mar 2, tiene 60 más 20 de piratear, 20 son del propio robot, lo cual es bueno. La ventaja, no tengo suficiente dinero para comprarla. Primero viene el fusil de francotirador, se paga solo, que tiene el cono de los cojones. Así que me tengo que esperar a poder cambiar datos por dinero. Bien, lo bueno es que este tiene más ventajas que un tonto. Eso sí. Juraría que se me olvida algo. Por si acaso voy a intentar dejar objetos y todo disponible. No vaya a ser que alguien por ahí esté cogiendo cosas de coger, como por ejemplo una baliza de imitación. Solamente porque sí. Como supuesto. Conector craneal. A lo mejor no lo uso, pero te lo vas a poner. Keanu Reeves se va a poner las balas trazadoras. Y... Macho Man, Randy Savage, la baliza de imitación. Y solo por si acaso, ¿quieres una armadura? Ey, ¿dónde está mi armadura esa? Creo que el que murió la tenía o algo. Pensaba tener una armadura personal, una chaleco de nanoescamas o como se llame, pero lo que sea. Bien, todos listos y preparados y bien y todo maravilloso y todo estupendo. Para subir de nivel, ya lo creo, hijo puta. A escopetear cosas. Todo va a ir bien. Y no va a ser como la semana pasada.
La semana pasada fue el karma o algo. Eso me pasa por apalear gatitos indefensos o algo. Un tráfico de comunicaciones muy intenso de las fuerzas alienígenas que se disponen a atacar un puesto de la resistencia en esta región. Somos los únicos que podemos detenerlos. Vamos a asegurar la zona. Neutralicen a todos los enemigos. Eso es por todos los humanos que mataba en las misiones estas que no tenía que matarlos. Pero ahora sí hay que matarlos, así que los mataré. Hablando de todo un poco. Cámara, cambia. Que luego no me cambias. Ahora. Fantástico. Lo que ha pasado ha sido tanto viajes en el tiempo. El efecto mariposa me ha dado una patada en el culo y la semana pasada no salió nada bien. Yo no sé cuántos 80s fallé. ¡Dios, el lag! Menas 1-5. Las fuerzas enemigas atacan el puesto. Eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles. Esto ha empezado como el culo. Y nosotros también. Esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue. Eso dice la Morgan Freeman. ¡Morgan Freeman! Aunque... merece la pena hacer esto. ¿Cuántas posibilidades hay de que el primer puñetero humano sea un cabrón? Vamos para adelante. Hay información que conseguir. ¡Hombre! Estas criaturas son algo más pequeñas de lo que recordaba. Sin embargo, su tamaño nunca fue lo que nos preocupó. Estos son los nuevos enemigos. Crisálida, baby. Lo cual quiere decir que me equivocaba. Creo que no hay monstruos del pantano. No, hay monstruos del pantano en esta partida. Lo que va a haber en su lugar son crisálidas. A estas alturas del juego... No, literalmente. Es la primera vez que aparecen las crisálidas y estamos ya en la segunda mitad del juego. Para estas alturas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¿Sé contar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Y uno de armadura. Honestamente, son un poco insultantes. Son bastante más fáciles que las del 1. Las del 1, las crisálidas del primer juego, me parecen mucho más complicadas de enfrentarse a ellas que estas. Son bastante malas en comparación. Sobre todo porque voy a tirar una granada que lo van a disfrutar en su cuerpo muchísimo. Y si solamente me puede acercar un poco más para allá. Veamos hasta dónde puedo llegar. ¡Kim Jong-un! Pero me parecieron bastante fáciles las crisálidas en comparación. Compáralas con el Andromedón que resucita. Y otras cosas que aún no hemos visto. Y yo me voy a quedar en guardia, sin lugar a dudas. Tía Hacker del Infierno. Había un capitán por ahí. Si tengo que enfrentarme a crisálidas en lugar de a... monstruos del pantano. Y no quitan mucho. Lo que creo que te pueden envenenar, pero... los he visto peores. De verdad. Como enemigo, te salen a la vez que otros enemigos que me podían haber salido antes que ellas incluso. No son pa' tanto. Es un poco anticlimático. Eran lo más cabrón a la altura que salían en el primer juego. Y aquí son como... pues bueno. Tienen un poco de armadura, pero ¿qué más da? A ver, esto puede ser malo, porque ya no te he dejado en guardia todavía, ¿verdad? Entonces no es tan malo. Vamos a colocar a la francotiradora en su sitio. Y puede que las vea y las active, lo cual va a ser malo, pero bueno. En el primer juego salían bastante pronto. ¿Las veo y no me ven a mí? Que toquen las campanas. Es imposible. Esto no ocurre en este juego. Pero mira, se ve que aparentemente sí. Todavía no estoy 100% seguro de que no haya sin cara. Así que no voy a cantar victoria. Vamos a dejar a la gente en posiciones donde no veamos esas crisálidas. Salvo Morgan Freeman y tener la ventaja táctica. Si quieren moverse bien por ellos. Por lo menos se ha estabilizado un poco el frame rate que antes iba como el culo. ¿Sabes qué? Esta piedra me gusta. ¿Queda alguien que no se haya movido? No, todos en guardia. Y ahora sí que me van a ver, pero ahora yo los he visto. Y están en su turno, lo cual quiere decir que no van a atacar a humanos inocentes. Te ha hecho daño.
Te ha hecho daño porque no estás muerta. Ah, ahora perdió la vida. Le ha costado entenderlo. Bien, creo que eso es una muerta. ¡Ah, la! Empieza apuntando maneras, Randy Savage. Fallum con pistólica. Creo que... Ah, lo malo es que me han visto. Y un capitán ejecutó a un inocente. ¿Te puedes transformar en zombie como en el 1? Honestamente, no lo sé. Lo que tienen ahora nuevo es lo que se acaba de ver ahí. Lo de que se warpen, eso no es... No te lo crees ni tú, hijo de puta. Es que pueden salir... ¿Qué coño haces, Morgan Freeman, de verdad? Pueden salir del suelo y atacar en el mismo turno. Es la única putada que tienen. Lo que no sé es cómo entrar en pánico este, que a estas alturas del juego me parece un poco insultante. ¿Quién quiere granadas? Tú quieres granadas. Todos queremos granadas, pero... De repente Morgan Freeman le ha entrado el pánico, porque sí, pero una ha salido del suelo a tomar por culo y de repente estaba a mi lado porque... Porque es este juego. Y hace lo que sea de los cojones. Pues vais a hacer cataplum flum flum. Por cierto, mejora de granadas más explosivas. Las granadas mejoradas 7 u 8. Y penetración de armadura, porque ¿por qué no? Ahora es como teníamos que estar antes con las granadas. ¡Pum! Quedan los restos. Una ha muerto, otras dos están ya prácticamente reventadas. Ya no son tan desafiantes, salvo por la otra que se ha warpeado desde una dimensión paralela, que eso no me lo esperaba. Pero bueno. Supongo que puedo acercarme a ellas. Randy Savage, ¿quieres disparar tú? Yo qué sé, subir de nivel o algo. Podemos intentarlo, ¿verdad? ¿70%? Sí, ¿por qué no? Puede haber movido del sitio, pero bueno. Manda huevos. Tú, definitivamente, francotiradora, no vas a disparar este turno. Lo malo es que me han descubierto al este y le han atacado pues porque sí. En el mismo turno en el que no deberían verle. Podríamos tirar una granada solo porque sí. Pero no merece la pena. 95. No ves a la otra de alguna forma, pero bueno. Sube de nivel que necesito gente que piratee cosas, por Dios. Y mira la omni herramienta como mola. Aunque podría haber sido más amarillica. Y Neo, ¿quieres...? ¿Puedo inspirar a alguien si quisiera moverle más? O... Lanza anulación, definitivamente no lo voy a gastar aquí, porque esto está muy cheto, tiene mucho rango. Podríamos movernos detrás de esta pierna tal, de piedra tal vez, y a lo mejor disparar. No corres mucho. Vale, que no veáis a esa me parece insultante, no te voy a mentir. Me parece que me estás tomando un poquito el pelo nada más. Pero si no queréis matarla, vosotros mismos, a mí me da igual. Siempre puedo mover la francotiradora y disparar con la pistolita. Solamente por listo vas a arriesgarte y vas a ver si está... vas a ver si este tío es de fiar. No. No. Porque por aquí hay muchas cosas que no he visto. Y no me gusta no ver cosas. Y vengo sin la ventaja de poder ver a los enemigos antes de que me ataquen. Y hay crisálidas que literalmente salen del suelo. Te vas a quedar en guardia. Lo que haré probablemente será dispararle con la pistola. Que le den por culo, no me arriesgo. Y coge una posición ligeramente mejor. Que esta tía ve muchas cosas porque es francotiradora. ¡Guardia con pistola! ¡Guardia! Que está ahí la... Nadie... Bueno, da igual. Está... A plena vista. Deberíamos tener un 100% prácticamente 3 de veneno con crisálida. El veneno de la crisálida es una guarrada y no tengo para curar. Jaja. Tienen poca vida, lo que más mejor es el veneno. Esto está bugueado. Esa crisálida tiene que estar bugueada por obligación. A ver, ¿qué ha pasado ahora? Nadie... Nadie la ha visto. Pánico eliminado. El problema es que el veneno lo sigo teniendo, me parece. Y eso, es malo. O tal vez no, a lo mejor dura solamente un turno. Cosa que explota. Pero ¿por qué nadie veía esa crisálida? Me parece insultante. Hablando de todo un poco, ¿por qué esto no me está...?
dando muchísima, muchísima confianza. Esa crisálida está muerta. ¿Quién quiere matarla? Estás muy cerca de ese explosivo, yo creo. Así que creo que vamos a golismear un poco para adelante. No es suficientemente para adelante. No veo a nadie. Lo muevo dos veces. El explosivo me va a llegar a dar seguro. Y no quiero que eso ocurra. Pero esto es una muerte gratis si todo sale bien. Y si no, siempre tengo más gente para moverse y tal. Porque, ¿por qué no? Y ahora... mi francotirador no está en la mejor posición del mundo. Si solo supiera por dónde van a venir los enemigos y no tengo el radar con la hackera, que no. Radar... tengo curación con Gremlin, me cago en la puta. Esto creo que probablemente cure también el veneno. Solo por si acaso, no me voy a arriesgar. Hay que curar con Gremlin. Mira, que, mira, menos mal que tenías curación, desgracia. Pensaba que te había hecho de ataque. A la tía, que honestamente no sé quién es. Bien, creo que no le quedaba veneno, pero aún así. Es un seguro de vida. Está lagueando otra vez el juego, tío, de verdad. No habrá forma de que vaya bien. Bien, vamos a ver qué hay por ahí adelante. Más o menos. Y tú, vamos a ver a este humano. Delicioso humano. Eres mi tío de las granadas, ha sido una mala idea. Pero te puedo inspirar para que dispares si hiciera falta. Bien, parece que no quedan muchas crisálidas, salvo la que spawneó de la nada. La que literalmente apareció del suelo como las setas. Aquí hay muchos humanos. No descarto todavía la presencia de algún... de algún bicho del pantano. Vamos a arriesgarnos. Keanu Reeves, no veas nadie. Sí que aparecen del suelo. Lo malo es que corren un montón. O sea que esa probablemente me llegue a atacar casi. Y puede que sea el casi. ¿Dónde está toda esta gente por ahí arriba? Ah, es verdad, había 11 enemigos. Y hemos matado a 3. 4 incluso. Hemos matado a 4. Así que si las matemáticas no me fallan, quedan 2 o 3. Creo que los humanos van a ser buenas personas. ¿Verdad? No me traicionarás, ¿no? Ataque Keanu Reeves. Y a la crisálida la tenemos que ver en este turno. Creo que no hay hombres del pantano en esta. Esto es muy arriesgado. Sin cobertura, no, gracias. Pero mi francotirador no sabe a dónde mirar, lo cual es desconcertante. Sigamos golismeando. Necesito un objetivo para saber a dónde poner a mi franco. Nada, nadie ve nada. No. Esto es interesante. Pero por aquí sí que he visto antes actuar a los de Advent. Aquí sí que con cuidado. Vamos a ponernos en una posición pensando que van a estar por ahí, porque van a estar por ahí. Están por ahí. Bien, tío de escudo capitán. El capitán es tentador. No sé si es el mejor momento, pero no están. Se entretienen muchos con los humanos. Pero puede que lo mate. No llego al conector craneal en este turno. Tendría que dejarle vivo. Y dejarle vivo no es siempre la mejor idea. Lo que sí que voy a hacer es una granada que se van a cagar en la perra. Pero es que. Y el tío del escudo tiene mucha prioridad, pero la granada. Que sea posible. Quería darles los dos. Kim Jong-un, te he movido ya, ¿eh? Randy Savage. Te podemos utilizar para... es que me gustaría... ¿le pueden dar escudo a una crisálida? Me parece que sí. Tirar la baliza de imitación.
porque voy a querer capturar. Por capturar quiero decir utilizar el escudo ese, la omni herramienta, básicamente. Hablando de una herramienta, dejadme un momentito comprobar una cosa. Vale, ya está comprobada. No ha pasado nada. Quería mirar una cosa del live stream. ¡Ja! Me gustaría ver al tonto de atrás, pero el tonto de atrás es imposible de verle. Neo. Nadie tiene explosivos. Tú tienes explosivos. Joder, justo. No falla. Me gustaría quitar las coberturas al mamarracho este para que la francotiradora pudiera verlo, pero no estoy seguro de que se pueda dar el caso. Si no, siempre podemos inspirar a alguien. A la francotiradora o a la baliza de imitación. O sea, la francotiradora, a la hacker. O a la baliza de imitación, interesantemente. ¿No puedo inspirar a este? ¿Por qué no puedo inspirar a ese? Está cerca tuyo, tienes que tener visión con él. Esto es un poco bizarro, pero bueno. O hacer una lanza de anulación que le quita de 6 a 9 de vida. Lo cual, si las matemáticas me salen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podríamos matarlo de una. Lo que pasa es que nadie más tiene rango para terminar de matarlo de una. Y esto no rompe coberturas, lo cual no es súper, súper ideal. Pero creo que lo más seguro va a ser tirar esto. Aunque es un buen poder, que gastarlo va a ser una putada, pero bueno. Keanu Reeves. Luego te mejoro el cacharro. ¡Le he dado a alguien sin querer! Espero que no fuera humano. Senling ha muerto. ¡Ups! ¡Lo siento! Me he cargado un humano, si es que no falla. Pero me he cargado a ese. Ahora. Recarga. No vamos a dispararle. Y ahora veremos por qué. Tú lo matas de una. Vamos a suponer que no. Vamos a quedarnos en guardia. Por si las moscas. Sí, que puede venir la crisálida y no me fío de ella. Por ahí viene. Esa es nueva. Ahí está la que yo me refería. Vienen por detrás mío. Tengo que tener cuidado con eso. No te muevas tú primero, mamarracho. Quiero las crisálidas. No te mueras, no te mueras. Gracias. Tengo que mantenerte vivo para un experimento que no va a ser bueno. 100% de daño a esto, porque ¿a quién coño se le ocurre? Todavía están por ahí, no han terminado de venir. Bien, me alegra que te acerques a mí. Hay un problema con esta estrategia, y es que tengo dos crisálidas detrás mío. Pero puede merecer la pena. Esto es como una espada. Es un poco inquietante, vamos a ver cómo es. Colector craneal, porque la primera vez que lo ves mola un montón. Y seguro que fallamos solamente por eso. 70%. No me han puesto el primer plano. Acceso completo a la red psiónica de Adven. Nuestros sistemas están procesando los nuevos datos, pero debemos darnos prisa. Solo es cuestión de tiempo que detecten nuestra intrusión. Vale. Hacerlo bien, no se ha visto, porque la primera vez que lo hice me pusieron un plano cercano y era como así, ¡joh! Y le meten las cuchillas aquí, en la garganta, lo cual, como coño, no me lo esperaba, pensaba que fuera algo para, te estuneo. ¡Nope! Lo mata de una esto, por cierto, es así como ¡fua! Al cerebro. La única herramienta mola un montón. El problema es esto. Acceder al códice de las redes sin restricciones. He cogido una tía hacker para que lleve la omni herramienta porque tiene ventajas de pirateo. Pero no creo que vaya a poder conseguir ninguna de estas, así que vamos a tirar a lo loco. A lo mejor conseguir datos a casco porro, si cuela, cuela. Pero tiene poco pirateo por ahora. Y como no puede ser de otra forma, la tía con poco pirateo se pasa de rosca. Y la perspectiva no es muy buena, pero la primera vez como ¡fuu! Y se veía atravesándole toda la omni herramienta y era como la hostia puta. No me lo esperaba. Definitivamente que no. A tomar por culo muerto. El problema es este. No es la mejor misión para hacer esto. ¡Hola! ¿Os acordáis? Comandante, eso parece ser el códice que salvaguarda los almacenes de datos alienígenas.
Debemos neutralizarlo para recuperar los datos. Entendido. Preparen las armas. Tenemos a nuestro objetivo. ¿Os acordáis de en la primera misión de todas, en el tutorial? En el tutorial. Sí, la Robopilingui que salió en el tutorial, que no hemos llegado a ver en este, en esta serie, sino en la original. Pues eso es. Esto, por cierto, matarlo va a ser bueno. Voy a poner una zona de eliminación muy grande, hija de puta. Porque además las crisálidas me vienen por ahí, así que no veo ninguna desventaja para hacerlo. ¿Qué es lo que tienes encima de la cabeza? Y ahora tenemos una nueva prioridad. ¿Puedo dominarte? Lo dudo mucho, eres de la historia. Aunque me pone como que sí. Puedo hacer daño psiónico garantizado. 4 a 6, o sea que no. Demencia. Cogí la ventaja sin querer. Podemos quitar unos cuantos árboles por ahí en medio. Lo malo de esta gente, no sé por qué les aparece un símbolo encima de la cabeza cuando les tiro cosas, es que me parece, y lo vamos a comprobar, y lo vamos a comprobar de la mejor manera, Kim Jong-un, haz lo que mejor sabes hacer, que es limpiar el bosque. Que me parece que cada vez que le hacemos daño se teletransporta. Pero 7, 8 de daño se va a comer. No tienes armadura ni tienes nada. El bosque es tu amigo. Utiliza. Anda, mira a quién no hemos visto por ahí atrás. Espero haberle dado sin querer. Sí, porque los ángulos de cámara me engañan. Teletranspórtate. Mira que lo sabía. Oh, no, se clona. No es un buen sitio, desgracia. Nunca había visto nada igual. El códice proyecta múltiples copias de sí mismo en nuestra dimensión. Reparte la vida entre los clones. Se puede clonar varias veces, por cierto. ¿Quieres inspirar? Es el momento para inspirar. Oye, Kim Jong-un. Creo que es que si han disparado no puedo inspirarlos. Es que trabajas que no tienes imaginación o algo, macho. En una fábrica o algo haciendo tareas repetitivas y has perdido la imaginación. Ahora el fuego del alma sí que me sería útil, pero esa crisálida me da un poco de miedo. Lo bueno es que tengo una zona de eliminación, un cono justo aquí. Lo cual va a ser guay. Así que tal vez Keanu Reeves pueda hacerle daño garantizado a esta, o, en todo caso, no puedo correr y disparar. Digo, si llego con Morgan Freeman tenemos movimiento por ahí. Así que me parece que no me voy a arriesgar, voy a hacer daño garantizado con el fuego de mi arma a esto. Y está muerto y es el que más vida tiene. Si no es esa zona también se puede clonar. ¿Tal vez? No me acuerdo. Creo que no, que creo que puede hacerle daño, pero cada vez lo hacen. Cada vez que les haces daño, o sea que hacerle daño pequeño no merece nunca la pena. No lo recargué contigo. Puede que te dejen guardia. No vaya a ser que venga alguna otra crisálida. Podré disparar, no merece la pena. Ya veremos qué hago contigo. Morgan Freeman, no chupes cámara. ¿No me queda nadie más? Para asegurar, puedo correr con Morgan Freeman y disparar y tirar una granada. O intentar disparar. De los humanos tendré que pasar, pero ahora mismo no son mi prioridad. Además, llevamos un buen ratio, solamente me he cargado yo a uno, haciéndole más fácil la tarea a la gente. Pero 11 enemigos, sé dónde hay dos crisálidas. No cuenta entre los 11 enemigos el bicho ese literalmente ha venido porque le he cabreado. Hackeando a su amiguito. Pero tenemos un 89% y un 74%. Y una granada que apenas llega, pero las granadas quitan más vida ahora, merece la pena. Cárgame el códice, venga. Eres Morgan Freeman, no puedes fallar. Lo ha rozado, lo ha esquivado porque usa chetos de esquivar, pero da igual, con 2 de vida. Tengo una zona. Al parecer, el códice dejó atrás un resto físico cuando se disipó. Con suerte nos ofrecerá información sobre los planes alienígenas. Tengo lo de correr después de matar a la gente que siempre se me olvida, así que te voy a dejar una posición aquí para infiltrarte sexualmente, aunque no me gustaría ver lo que hay detrás de la esquina, que va a haber más gente. Así que por ahora para acá. Aléjate un poco de los problemas. Y tengo un cono. Esa mierda está muerta.
No, 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 no. Sí que hay de estos. Aléjate de los problemas, dije. Me he metido en ellos. De boca. Esa está muerta. Ha pensado que quiere matarme, o sea que no le pienso dejar. Y espero que venga la otra por el mismo lado. Pero me cago en el bicho del pantano. Es que me ha salido al lado. ¡Mata al humano! Randy Savage. Casi lo consigues. 38%. Vaya, cierta. La ha dejado con uno de vida, si es que no falla. Y esto me va a hacer bastante más daño del que me gustaría. Y Morgan Freeman es un personaje bastante importante para llegar a la siguiente misión. 2. Bueno, puede ser peor. Pero el caso es que sí estáis. Y no contáis entre los 11. Lo cual me ha sorprendido un poco. Solo me han quitado 2. Lo bueno es que la baja no será mucho tiempo. Pero ya es más del que me gustaría. Hablando de todo un poco, creo que te lo has ganado, Macho Man. Le has podido dar con un 30 y pico que están a tomar por culo. Llévate la muerte. Ahí tienes que recargar. Qué lástima. ¿Puedes rajarle? Sí, ¿por qué no? Venga, disfruta un poco, maldita sea. A tomar por culo. Y ya está. Y la ametralladora ligera se la pueden meter por el culo. Los del mod. Bien. No he gastado muchos disparos. Creo que me voy a quedar donde estoy, en guardia. Bueno, tal vez después. Ya recargaremos contigo un día de estos. Pero hay humanos haciendo cosas que no me gustan, así que no. Cambio de planes. En guardia. Aún puede despertar otro bicho del pantano y no es agradable. Y sé que hay un general más por esta zona. Estoy 100% seguro. Tú vas a ser buena persona. Definitivamente buena persona. Bien. En guardia. Hay que cubrirse un poco las espaldas para los bichos del pantano. Tengo una granada todavía útil. Tengo un Keanu Reeves. Que ya veremos la utilidad. Pero aún queda otro bicho del pantano. Así que todos en guardia. Siempre que esto sea igual que el resto de misiones. Podemos subir aquí arriba, lo cual no sé por qué no lo he hecho todavía. Y ahora tenemos que ver al general. ¿Dónde está el otro general? Kim Jong-un... al mercado. No, espera, espera. Queda una crisálida aún. ¿En qué estoy pensando? En guardia también. O puede que le metemos una granada por el culo. En guardia. Tú eres mala persona. Ah, son Adven. Vale. Gastan su movimiento. Hay uno con 4 de armadura. ¿Es un robot o qué es? El peor ángulo. Ah, es un tío del escudo. Y una crisálida de repente, que es así que ataca en este turno. Aunque ha decidido irse a hacer el Moonwalker y fallar a un humano con 95%. ¿Qué movimiento más raro? Creo que me tirará una granada ahí solo para curarme en salud. Y la francotiradora no ha visto nada. ¿Esto tiene que ser el último grupo de enemigos? Ahora sí, que sí. Y esto va a requerir muchas granadas. Pero que muchas, muchas granadas. Porque están junticos. Hola, enfermera. Uy, ese de arriba lo va a disfrutar. Y creo que le puedo dar a la crisálida aunque no la vea. Sé que está en ese cuadrado al lado del humano. Solo tengo que no matar al humano. Honestamente, matar o no matar al humano es secundario. ¿Puede que aquí le vea? Creo que el humano no muere. Y si muere... ¿qué le vamos a hacer? Daños colaterales. Kim Jong-un. El humano sigue vivo. Bien. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Y la crisálida está ahí. Oh, si tuviera una zona de minación, qué bien me vendría esto. ¿A quién ves? Es un 100%. No te lo voy a negar, pero veamos otras posibilidades primero. Morgan Freeman tiene correr y disparar. No lo tiene, lo tuve que gastar antes. Sin embargo, corre más que un tonto, lo cual es bueno también. No me fío mucho de este. Ha habido mucha muerte y destrucción a su lado y parece que le da un poco igual. Porcentajes, 88. Me gusta, porque el escudo de élite es un cabrón. El capitán podría morirse, no te voy a mentir. Lástima que la uniherramienta se gaste, pero mira qué bien le queda, oye. Mira qué estilo. Mira cómo viste.
Si tuviera un segundo granadero, la solución es fácil. Vuelvo a repetir la jugada. Pero no lo tengo, lo cual es malo. Pero en su lugar tengo a Randy Savage, que puede ver a nadie porque tiene que recargar, va siendo hora ya también. ¿Puedo hacer algo contigo en este turno sin que te muevas? No, así que intenta disparar, ¿por qué no? Si cuela, cuela. Macho Man. ¡Oh, yeah! No pueden hacer nada contra él, está cheto. Porque usa escopeta en lugar de un arma de mentira. Solo a mí se me ocurre. ¿Estáis a distancia de granada? Vosotros dos sí. Y eso me hace feliz. Pero aún queda una crisálida por atrás. ¡Venga, hombre! ¿Hay algún píxel que...? Tiene que haber algún píxel. Y si no, es tontería gastar la granada. Tengo un 97 contra una crisálida que está mejor muerta que viva. Ese tío ha visto muchas cosas que no hubiera visto de otra forma. Ah, es verdad. Y me voy de aquí. ¡Ahí que os follen! La francotiradora cada vez tiene menos opciones, pero también queda menos gente, lo cual es bueno. Y siguen sin estar a distancia de granada, pero tendré que elegir. El tío del escudo, si no hay más gente para apoyarle, ya no es tan amenazante, porque me da igual que le ponga escudo a la gente. Tiene que haber un píxel. Hay un píxel en alguna parte que me soluciona todos los problemas. Pero también tengo que pensar que esta probablemente sea un sin cara. Y hay una crisálida para la cual me gustaría quedarme en guardia. Pero la guardia no va a ser una opción. Y no te voy a mentir, para dispararte con 74% y jugármela disparo una granada, y esas no fallan, y ya no quedan casi enemigos. Y si me cargo un poco de cobertura del mamarracho ese, mejor. Pero no me fío de ese puto humano. Por llamarle algo. ¡Uh! ¿Llevas granadas? El cadáver lleva granadas. Y tú también llevas granadas. Lo cual te deja sin coberturas, y eso no lo pienso hacer. También, puedo controlarte mentalmente 99%, vaya, mira qué bien. Sí, ¿por qué no? No había pensado en esta posibilidad, se me olvida que tengo los poderes que tengo con los mentales porque apenas los utilicé cuando jugué yo solo. Hola, enfermera, ¿ves a alguien? Menas 1-5, estado confirmado, no detectamos contactos adicionales, zona de operaciones despejada. Mira, he hecho un nuevo amigo. Pero... y... había otra crisálida por la derecha. Debe ser una especie de error gráfico o algo, como las que se buguean por ahí. Y solamente ha aparecido un sin cara. Extraño. Inesperado. Pero bueno, han herido a Morgan Freeman, lo cual no es ideal. A lo mejor puede aparecer en la siguiente misión, pero a lo mejor no. Lo bueno es que ya no tenemos tanta prisa. Por esto de aquí... mira, Macho Man, como viste, como llena la pantalla el solo. Y un día de estos volveremos a la base. Me gustaría granada anti-robots, porque los robots me tocan las narices. Y ya veis, las crisálidas, salvo cuando se teletransportan y hacen gilipolleces, no son pa' tanto. Es extraño, es curioso, es decepcionante. Las crisálidas eran unas hijas de perra en el primero, lo peor que te podía salir. En el 2, insultantemente fáciles. Y seguro que eso no lo va a gafar de ninguna manera. Meterme con ellas. Y ahora... ¿cuánto tiempo de baja va a estar Morgan Freeman? Es un dato importante. Nuestras tropas siguen superando nuestras expectativas a pesar de contar con recursos limitados. Impresionante. Mejora la francotiradora y te vas a llevar un nuevo arma por ello, ya lo verás. ¡Oh! La última ventaja. En serie. Una potente habilidad de disparo en cadena. Por cada baja que causes, se te devolverá... por cada baja que causes con tu fusil de francotirador, se te devolverá el coste de tus acciones.
O dispara tres veces la pistola contra el mismo objetivo. Ni de coña, aunque esta es buena para los tíos de pistola, que ahora no tenemos. Pero... esto es un poco mentira. Te devuelve el coste de tus acciones, pero me parece que no puedes volver a disparar el fusil de francotirador, tienes que disparar la pistola. Lo cual no es tan bueno, pero es mejor que lo de disparar tres veces con la pistola. Es un disparo francotirador y uno de pistola. Aunque la zona de eliminación es el mejor. Todo esto es relleno. La zona de eliminación está chetísima. ¿No es exactamente el doble toque? No. No, espera, lo que te devuelve un punto de acción es matar en altura. A lo mejor sí que puedes volver a disparar, no lo sé. Tal vez sí que sea doble toque. ¿Sabes qué? Ahora no estoy seguro. ¡Ojo! ¡Por fin! ¡Por fin! Gracias a los esfuerzos del Centro de Guerra Avanzada, esto está bugueado. El Centro de Guerra Avanzada está bugueado. Y creo que no lo han arreglado. Desde que construyes el Centro de Guerra Avanzada, no sé exactamente cómo funciona, pero el Centro de Guerra Avanzada, lo de que la gente se recupere más rápido de las heridas, que honestamente es una mierda, tiene esto de aquí, que es descubrir las habilidades ocultas de la gente, y no me había salido todavía ninguna. Y están muchetas si te sale. Pero es que aparentemente desde que lo construyes, si alguno de los soldados ya lo podían haber tenido... Es alguna cosa rara, como que cada vez que sube de nivel comprueba si la tenían que haber aprendido ya o algo así. Está bugueado y entonces casi nunca nadie aprende habilidades ocultas o algo así raro. Hay un mod que lo arregla y no lo tengo bajado. Tenía que habérmelo bajado, honestamente, pero bueno. Porque las habilidades ocultas están muy bien la gran mayoría. Siempre vigilante. Si usas todas tus acciones en movimiento, se te concede un disparo en guardia automático al final del turno. Esto está bien. No me voy a acordar de que lo tiene, pero está bien. Yo tenía, en la serie que jugué, la vez que me lo pasé yo por mi cuenta, tenía un hacker, que aparte de que era la polla como hacker, penetraba armaduras, porque sí, por su habilidad oculta, penetraba armaduras. Y entonces estaba chetísimo, porque es como un robot. Aunque honestamente solía intentar hackearlos antes, pero voy a dispararle, pa, no tiene armadura, ¡oh! Era un tocahuevos, porque los fusiles normales no tienen muchas cosas, pero si de repente penetras armadura, estaba cheto. Andanada. Lanzar. Oh, Dios, es verdad. Lanzar o tirar granadas. O usar armas pesadas. Con tu primera acción no termina el turno. Puedes disparar y luego moverte. Bueno. Lluvia de balas. Desata una lluvia de balas que acierta seguro al objetivo, pero usa mucha munición. A ver, es que tirar granadas, generalmente, voy a preferir lluvia de balas. ¿Por qué? Porque disparar la granada y luego moverme, me da igual, salvo, y no lo sé, no tengo forma de saberlo, que esto junto con la anterior, con la otra ventaja, cuente como que me he movido dos veces, pero no puedo asegurarlo. Si esto contara como que me muevo dos veces, sería bueno, porque de repente el tío se va a poner en guardia. Pero si no, porque al fin y al cabo voy a andar la mayoría de las veces y disparar la granada después. O sea que tengo que usarlo con la primera acción, no es tan útil. Ya puedo moverme y disparar, ¿qué más da moverme y disparar que disparar y moverme? Lluvia de balas, sin embargo, gasta 3 balas, me parece. Me vacía el cargador entero, pero tengo más balas puesto con este tío. Usa mucha munición. Si solamente hay un enemigo, en lugar de tirar una granada para asegurar el daño, aseguro el daño con una lluvia de balas. Es que no falla. Y es daño interesante, es bastante daño importante. Merece la pena más lluvia de balas. ¿No puedes volver a tirar la granada y tirar otra? Tal vez. No había pensado en eso. Podría tirar 2 granadas en el mismo turno. Prefiero llevar 2 granaderos de todas formas. Lluvia de balas me ahorra una granada si te pones. Porque a veces tiro granadas para asegurar que alguien se muera. Y cuando no tenga... cuando no me queden granadas, que será muy común, pues podré disparar y tal. Fantasma, siempre fantasma. Que le den por culo a la espada. Gracias. Comandante,
felicite a nuestras tropas por haber completado una tarea extremadamente difícil y conseguir el cerebro del códice. No era para tanto. Empezaremos a trabajar en ello cuanto antes. No, no era para tanto. Esto lo tenía que haber hecho mucho antes en la historia. Mucho antes. Cadáveres múltiples. ¿El de Gisarías lo hemos investigado? No. Y el cerebro del códice es una investigación para la cosa nueva. Por eso sale en lila. Es una investigación del ¿cómo se llame la cosa esa? Hoy usted y su tripulación han asestado otro serio golpe a los planes de los alienígenas, comandante. Gran trabajo. Es un cerebro cibernético, es el cerebro... Nuevo objetivo añadido. ...del robot este de... de Soy Leyenda. Estudia el códice, bla, 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 bla. Con la cámara de sombras totalmente operativa, podemos usar su avanzada capacidad de descifrado para analizar el códice recuperado por nuestras fuerzas. Emily Blunt, ¿estabas con la voluntad mal y no me di ni puta cuenta? Hablando de eso, ¿no estaba también con poca voluntad Morgan Freeman? Pero claro, Morgan Freeman ha sido el único tonto en ser herido, manda huevos. Qué casualidad, joder. Esto... ver soldados. ¿Tú quién eres? ¿Dónde está Morgan Freeman? 2 días de heridas leves. Podemos esperar perfectamente esto. Lo malo es que va a seguir con poca voluntad, pero bueno. No pasa nada. Bien, bien. Pues ahora mismo tenemos un equipo decente. No ha explotado nada. No está nada mal. Vamos a guardar por ahora. ¿Dónde coño está la partida guardada? ¿Y por qué cambia de sitio cuando le apetece? Aquí. Y si todo ha salido bien, debería pasar esto. Hemos derrotado al bicho este robótico. Sin duda, la criatura que derrotaron sus tropas era importante para los alienígenas, comandante. Espero que los restos recuperados sean igual de importantes para nuestra misión. Bien. Derrotar al bicho ese tiene que ver con el proyecto Avatar. Que hayamos entrado en su red, ha cabreado al bicho, a la robopilingui esta amarilla. Y entonces se cabrea, el proyecto Avatar lo retrasamos por ello. Hablando de retrasar proyecto Avatar y todo eso, tenemos 60 datos. Mercado negro. Así que ahora ya no tenemos la presión. No teníamos la presión, de hecho, honestamente, prefiero que esté el contador contando. Tengo menos presión. Pero quiero los dineros, siempre los dineros. Y los cristales os los podéis meter por el culo que os los vendí yo. Me lo están revendiendo por datos. Reacción inmediata superior. Es bueno para para Keanu Reeves, tal vez. Por si fallan, que los fusiles normales no tienen mucha puntería, quitar algo de vida. Pero lo demás se lo pueden quedar. Bien. De todas formas, no tengo nada mejor que hacer. Debería ir a esta misión. Tengo que esperar 2 días, pero bueno. Supongo que la nave de batalla la podría investigar. También puedo establecer un nuevo contacto. A lo mejor me interesaría ir a América o a algún otro lado. ¿Australia? No recuerdo haber ido. ¿Contará como su propio continente? Lo importante es que tengo 300 de dinero. 308 de dinero. Antes de que se me ocurra una cosa mejor para utilizar el dinero que a lo mejor sea más útil, me da igual. Construir artículos. Lanza de plasma. Estás mucheta, mujer. Mata, revienta cabezas. Nunca he probado esas hamburguesas de Advent de las que tanto oigo hablar. Y parece que nadie se pregunta lo más importante. ¿Cuándo vieron una vaca por última vez? Sí, lo que tú digas. ¿Los alienígenas se han puesto a aducir vacas? ¿No es muy cliché? ¿No? ¿No lo han pensado? Eso no puede venir bien para su imagen.